Humberto Zapata es el director de esta gran obra que estamos apreciando y que vamos a continuar apreciando, pues aparte, acá en el Teatro de Marinilla. Me da mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa y qué bueno que nos cuente la experiencia que usted ha tenido como director de todas estas obras y ahora con la Quinta Porra. La historia de mi vida teatral, pues está recién cumpliendo 25 años, como egresado de las primeras promociones de la Escuela Popular de Arte de 1987. De ahí no he parado de hacer teatro, ¿sí? Incursionando pues en varios grupos de Medellín, trabajando con muchos grupos en varios municipios de Antioquia, en varios festivales nacionales. Y después ya en 1998-99, cuando se presentó esta experiencia de hacer el proyecto Asentamiento Mágico de un pueblo en el pueblito de Tutucán, pueblo turístico pues adscrito a Confama. Hasta el día de hoy estoy dirigiendo este proyecto y aprovechando la oportunidad que Tutucán se ha vuelto como una escuela de una manera muy particular, con un estilo muy peculiar, una estética que no es común y corriente verla en nuestro medio teatral. Hemos aprovechado el talento que la práctica permanente ejerce sobre el actor, con unas directrices fundamentales que tienen que ver mucho como con las normas políticas y éticas de la empresa. Nos ha permitido depurar unos conceptos que los hemos aplicado en el humor y que nos han permitido el hallazgo de un estilo humorístico muy respetuoso, muy saludable, muy amable, muy jovial, que ha sido muy bien aceptado por toda la comunidad, tanto local como nacional e internacional. De ahí entonces han salido actores como Suso el Paspi, del cual pues soy co-creador del personaje, y ya ustedes pues bien saben el éxito rotundo de este personaje a nivel internacional. También salió este actor Ovidio, que ahorita está Carlos Andrés Mejía Vázquez, que ahora está en el programa de Caracol en Día a Día, y el arriero, que ahora está en Panaca, y hay otros actores que están por ahí ejerciendo su oficio ya fuera de Tutucán. Con esta obra en particular, esta actriz en particular que tenemos ahorita, con la cual estamos haciendo este montaje de Las Carajadas de Trina, es una actriz profesional que tuvo unas experiencias muy sólidas en Tutucán, que luego se fue a estudiar a Argentina interpretación durante un par de años, que con su compañero David González, músico profesional también en la parte de la composición, hemos querido aprovechar el talento de este par de muchachos que trabajan con nosotros en Tutucán para llevar y exportar un poquitico de las fronteras de Tutucán ese talento. Basados en ello, nos dimos a la tarea de crear una obra que tuviese como un fundamento importante de llevar un mensaje a la comunidad, sobre todo a la comunidad joven, que es la que está afrontando una dificultad muy fuerte a través de la drogadicción y cómo esto cada día abarca más y más jóvenes y los van volviendo en un huracán, en una bola de nieve, donde todo el mundo tiene que volverse drogadicto, como si fuera una solución, como si fuera un camino. Y no, nosotros lo que queremos con esta obra, Las Carajadas de Trina, que no son tan carajas las cosas que decimos ahí. Estamos haciendo unos temas con cierta incidencia moral, pero no lo hacemos en son de juzgar, ni de criticar, ni de hacer señalamientos, sino que de manera explícita hacemos unos mensajes sobre la drogadicción, el aborto, un poco el control de los vicios, ¿cierto? Que son los que finalmente van deteriorando a la persona y lo alejan de un modo de vida inteligente y moderada. Y entonces con eso, con estos mensajes que estamos haciendo mezclados con un humor muy particular de lo que hacemos y hemos aprendido en la escuela de Tutucán, queremos llevar ese mensaje para que decirle a la juventud, a los jóvenes, hey, hay otro camino, las drogas no es el camino. Se puede vivir una vida inteligente y moderada sin consumir drogas, sin ser adepto al licor, cosas que demostrado están que hacen daño a la sociedad, hacen daño a la moralidad, hacen daño a lo que nosotros concebimos como relaciones afectivas, sea de familiar, de pareja o sociales. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras tomo
mi vida no consumo, porque flotando el humo me siento adormecer. Ay, dame el humo de tu boca. Ay, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Le tocó. Háganle, parcerito, pachito, un ploncito. Es de la buena, punto rojo, punto com. Háganle, fume para que entre en la buena vibra, vea. Pachamama, mamá, inti, ajumaje, majo. Maldito. No. Bien hecho, chacho. No consuma la mata que mata. Y si no, míreme a mí. Consumir drogas no te hace más hombre. Ah, era que yo estaba jugando. Este de mentiritas nomás. ¿Saben qué, chachos? Yo era una drogadita. Sí, sí. Una drogadita. A mis 12 años caí en la trampa de las drogas. Sí, sí. Porque eso son las drogas. Una trampa de la que muy pocos salen vivos. Primero fue la marihuana. Después la bazuca. Después la coca y después la cuca. Racha. Eso me acostaba con un marillo en la jeta y me levantaba con otro de carne y hueso. Sí, sí, de carne y hueso. Fui perdiendo la vergüenza y en medio de mis trabas tuve sexo con el uno y con el otro. Ti marín de don pingüe, ti tramanga, ti trefue, ese marrano cochino fue usted. Le tocó. Ah, cómo no, moñito, yo ya no soy esta. Fui perdiendo la vergüenza. Me fui de la casa, dejé el colegio, salí en busca de libertad. Y en la cárcel del vicio tuve dos abortos. Sí, sí, dos abortos. Perdí esperanza y alegría de vivir. Un día me sentí tan sola, tan triste, tan perdida, que decidí cortarme las venas. Y mis 4.500 amigos en el Facebook. Para despedirme de este mundo cruel me fui para Tutucán a reírme un ratico con Kosiak. ¿Ustedes conocen a Kosiak? Tan lindo. Él fue mi novio. Yo le decía a Siak. Pero fui por canela y me dieron clavo en el alma. Allí una monjita me hizo ver que la vida es sagrada, que hay que vivirla con inteligencia y con moderación. Sí, sí, con inteligencia y con moderación. Me habló del perdón, me dijo que me perdonara 70 veces 7, que la humildad era un río de vida, que me lanzara en él. Y me lancé en el río de la humildad, pero como no sabía nadar, me ahogué. Pero quedé viva. Ese día me fui a tomar. Arembar, de arembar, Andorra se lo estoy arembar.
tomé la decisión. Hice el cambio. Rompí relaciones con Trina la drogadita. ¿Y saben qué? Cambié la drogadita por la artista. Sí, sí. La drogadita por la artista. Me perdoné 70 veces 7. Y ahora soy Trinidad y Mara Clover, Tierrita Posada Pérez Parra Pineda Percovis, la exquisita. Con mucho gusto para toda mi gente. Toda la gente dice que soy muy fea, que porque yo no tengo nada de gracia, los calzoncillos ya se me los pielon y las maguitas las tengo vuelta y lachas. Trinita, Trina, descachalandrada. Descachalandrada. Que se mantiene toda diente podrida. ¡Diente podrida! ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa. Y mantenga mal vestida. Ah, yo me dieron una patada fuerte, que me quebraron todito los dientes. Y desde entonces tenía que toda huequita ya no puedo morder. Bendita Trina, descachalandrada. Descachalandrada. Tiene toda diente podrida. ¡Diente podrida! ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa. Que sea fea y mantenga mal vestida. No cultiva ni jume, la mata que mato, no es ajetrina. Programa Recorridos con Jair, apoyando el arte, el talento en las diferentes regiones del departamento de Antioquia y donde nos están sintonizando. De nuevo agradecemos a cada uno de nuestros televidentes las manifestaciones de cariño y de aprecio por nuestro programa. Estamos a través de Acuario Televisión, a través de La Ceja TV, estamos en el canal comunitario en el municipio de La Unión, en el Santuario, en Marinilla y en el suroeste antioqueño. Me encuentro con una de las representantes de la cultura en el oriente antioqueño, Ángela Aguirre. Qué gusto tenerla a través de nuestro programa, Ángela. Igualmente, Jair, muchas gracias también por el espacio y por la invitación y por la oportunidad de compartir algo del arte que se hace también con amor. Bueno, y sobre todo usted que se mantiene haciendo arte, ¿por qué nos cuenta un poco sobre ese gran trabajo que usted viene haciendo en Tutucán? ¿Dónde se ha capacitado? Bueno, háblenos un poco de Ángela Aguirre. Claro que sí, don Jair. Yo nací en La Ceja, Antioquia, en una familia muy hermosa, con una madre pues que también tiene una vena artista muy apreciada por mí, que canta, que ensueña, que vive en la música, en el arte. Mi papá también, un personaje muy histriónico que también como que me ha enseñado mucho. Desde pequeña tuve inclinación por el arte, me gustó siempre el teatro, más que todo la actuación. Participé en festivales estando muy, muy pequeña, del colegio, de la escuela. Hasta que no, yo desde pequeña sabía que quería pues actuar y que quería estar con el teatro, en el arte. Luego, cuando terminé el colegio, pasé a mis estudios en la Universidad de Antioquia, contando con grandes maestros como Luz Daría Alzate, Lavinia Sorge, el Mono Grisales, en fin, muchos que se me quedan, pero que pasaron pues por mí, por mi capacitación pues en el arte. Después de termino la Universidad de Antioquia y tuve la oportunidad de estar trabajando en Tutucán, que yo siempre he dicho que estudié 5 años en la Universidad de Antioquia y lo que llevo trabajando en Tutucán también. Ha sido una gran escuela Tutucán, me ha enseñado mucho, no solamente en lo artístico, sino en lo humano también, porque es un trabajo donde se interactúa con la gente y la gente también te hace, te aporta, te enseña, como en lo profesional y en lo humano también. Después salgo de Tutucán y viajo con mi esposo David, que ha sido también un complemento importantísimo en mi carrera artística,
Él es músico, guitarrista clásico, también egresado de la Universidad de Antioquia. Nosotros emprendimos también un proyecto muy lindo con el dúo Cronopios. Trabajamos bastante tiempo con el dúo Cronopios y hasta que pues llegó Tutucán y tuvimos que parar un poco el trabajo porque no nos daba pues como para con las dos cosas. Igual siempre seguimos cantando y trabajando juntos. David pues ha sido un compañero hermosísimo en mi vida. Juntos emprendimos un viaje a Argentina, a Buenos Aires, y allí estudiamos durante 2 años que estuvimos allá viviendo. Yo estudié temas avanzados de interpretación teatral y bueno, así regresamos, otra vez estoy acá y con ganas de emprender este proyecto tan bonito que se presenta con Humberto Zapata, que es el director de Los Tutuqueños. Tenemos muchas afinidades a nivel personal, espiritual, humano y en la visión que se tiene del arte, así que para mí él ha sido un gran maestro y ahora emprendo un sueño con él y me siento muy bien acompañada, respaldada e inspirada también. Qué bueno, Ángela, de verdad que pues el programa Recorridos con Jair, usted ya lo conoce y ha participado en él. Nosotros lo que queremos es esto, apoyar el talento, el arte, todo lo que tenemos en nuestro departamento y sobre todo en el Oriente Antioqueño. Qué rico usted que es del municipio de La Ceja, pero que está radicada en una de las veredas del municipio de Río Negro, precisamente en Pontezuela. Bueno, la experiencia ahora en Tutucán, pues ya nos contaste un poco sobre eso. ¿Qué te toca hacer? ¿Todavía está allá actuando con el grupo? Sí, por ahora estoy todavía con el grupo. Me ha tocado una etapa hermosa de Tutucán. Yo estuve 5 años desde el 2007 hasta el 2005 hasta el 2010 que viajo y me tocó un elenco muy diferente del que está actualmente, donde estaba Suso, el Paspi, donde estaba también Carlos Andrés, que era el alcalde y ahora está interpretando el personaje de Ovidio, Adolfo, una gran persona, un gran artista. Me tocó con Arley Arismendi también. Arley Arismendi también, una gran persona, creativo, un ser humano increíble, un papá también muy bello. Bueno, y también con Natalia Duque, que en ese tiempo hacía la viuda, una mujer también muy hermosa, madre ahora de 3 hijos. Bueno, Jaime, que se jubiló allá, que era el policía, un personaje inolvidable, la gente lo recuerda mucho. Osvaldo Becerra también, el arriero. Personajes hermosos. Ahora hay un elenco también increíble. Ellos prácticamente ya casi todos son actores de la Universidad de Antioquia, así que es muy fácil la creación artística y pues es más rica de muchas cosas porque hay técnica, así que es muy bonito. Ha sido muy bonito las 2 etapas que he vivido de Tutucán. ¿Y el personaje que haces en este momento? Yo interpreto la monja. Cuando entré con la monja y ya después de que viajé, no me reemplazaron afortunadamente, pero quién iba a saber que iba a volver y que me iban a volver a invitar y que iba a estar otra vez con el personaje, así que ha sido muy bonito. ¿Sigues de monja? Sigo de monjita. Bueno, estamos en el parque principal de Marinilla, parque acogedor, estos pueblos del oriente y sobre todo acá en Marinilla que hay un gran trabajo con la cultura y con el arte. Usted nos invitó y vamos a invitar ahora a nuestros televidentes a apreciar uno de los trabajos que usted va a empezar a proyectar por todo el departamento de Antioquia. Empecemos a promocionarlo entonces. Claro que sí, don Jair. Este trabajo se llama Las Carajadas de Trina, una comedia espermatopreñática, escrita y dirigida por Humberto Zapata, el director de Los Tutuqueños. La música está mi esposo, él me acompaña pues todas las partes musicales con su guitarra y también haciendo los efectos de la obra. Es un monólogo de aproximadamente 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Y no, muy contentos con el proyecto porque hemos visualizado un trabajo que pueda llevar un contenido, un mensaje a la sociedad que actualmente anda muy carente de valores y un poco de ética y moral quizás, así que los comentarios de la gente que lo han visto han sido pues muy diferentes, pero también han sido muy enriquecedores. Unos han dicho que es muy divertido, otros han dicho que parece evangelizador. Cada uno toma para cada uno lo que es, pero lo que sí tenemos claro es que no queremos hacer humor por humor, ni hacer reír por reír, sino hacer reír, pero que la gente se vaya con algo, hacer y decir cosas trascendentales con humor. Claro,
Cuénteme entonces, ¿cuántas presentaciones llevan ya con este proyecto? Con esta sería ya la quinta presentación, apenas estamos empezando, es un niño que empieza a caminar, pero gracias a Dios hemos tenido una acogida muy bonita de la gente que lo ha visto, y yo pienso que el mayor comunicador del trabajo que se hace es el voz a voz. La gente le gusta, entonces le cuenta el otro viene, pregunta, y eso es lo que queremos hacer. No tenemos ambiciones de que ya vamos buscando pues el dinero, la plata, queremos hacerlo es porque nos nace, porque lo hacemos con amor y porque sentimos que tiene un mensaje importante para la gente, y Dios mismo se encargará de llevar el trabajo donde Él quiera que esté. ¿Qué hay que hacer para tenerla usted en una de las poblaciones haciendo esta representación? Ah, pues sencillo, es comunicarse con la Quinta Porra Teatro. Somos pues el grupo que estamos empezando a nacer, y es el primer trabajo, este monólogo Las Carajadas de Trina, un stand-up comedy. Así que se pueden comunicar a la quintaporrateatro@gmail.com o a los teléfonos 314-813-8303. Me imagino que quedan la Quinta Porra, ¿cierto? Sí. Sí, entonces nos encuentran en la Quinta Porra. Bueno, ya saben, vamos a poder apreciar acá. ¿Qué más nos vas a contar de lo que vamos a ver a continuación? No, pues van a tener un espacio también como donde divertirse, reírse, reflexionar quizás, y cordialmente invitados para que entren con nosotros al teatro, que son espacios pues para mí también sagrados, y que lo disfruten, que se lo lleven su corazoncito, y que podamos estar en los municipios llevando este stand-up comedy, este mensaje con humor. Ya saben, Ángela Aguirre, vamos a poder apreciar acá esta representación. La vida es sagrada. Abortarla, herirla, suprimirla es una ofensa con quien nos la ha dado. O sea, sí, con el grande. Llámalo como lo quieras llamar. ¿Qué es lo que hace a los astros brillar? ¿Por qué no se atranca el sistema solar? ¿Quién es quien dispara a la estrella fugaz? Sé que es un milagro, un milagro. ¡Vamos a hacer las manos! Se debe saber que el de lado se aguanta el olor. ¿Y no conto quién? ¡Qué milagro! Que yo para él sea especial, un milagro total. Ay, pastor, de verdad, pues, se me salió otro. Y era arcaíto. Y nada más no lo escucharon. Se salió así como una trompetica. Pero por un peo no vamos a pelear. La décima cualidad de mi novio tiene que tener imagination. Y chacho, porque vea, la costumbre disipa la belleza y mata el encanto. Es que uno se acostumbra uno a la persona que ama y se olvida de los detallitos, chachos, de los chicles, la chocolatina, las flores, los casas, los carros, las fincas, las siliconas. Sí, es que el amor hay que alimentarlo con bobaditas. ¡Mira lo que pasa por culpa de la costumbre! Vea, un hombre cuando está de novio, uno cuando está de novio, le tocan la mano y se sienten unas cosquillas todas ricas, como si le tocaran allá. Ahí abajito. Pero después se casan o viven juntos, se tocan allá y es como si se tocaran la mano. Hacia ti, morada santa, hacia ti. No, un hombre cuando está de novio es, ay, mi Barbie tan linda, mi Barbie por aquí, mi Barbie por allá. Pero después se casa y es, hola señora Barney. Un hombre cuando está de novio deja a los amigos pan de irse pan de la novia.
pero después cuando se casa por culpa de la costumbre, deja a la esposa sola para irse pan de los amigos. Y ahí es donde aprovecha Argemiro el mazamorrero. ¡La mazamorra! ¡Julieta! ¡Está ahí Romeo! ¡No, no lo veo! ¡Entonces voy! ¡Hágale! ¡Con bocadillo! ¡Y con claro! ¡Con claro no! ¡Que se nos cae la señal! ¡Julieta! ¡Aquí llegó tu Romeo y tu plomero! ¡Vine a estaparle la cañería, mi amor! Le echan ron arechosas a la mazamorra. Y ahí mismito se le afloja la bisagra. El de verdad. Eso sí. Para que no desacostumbren a dejar a la esposa solita. Vea, un hombre cuando está casado con los amigos es guau, guau, guau por todo. Guau, guau, guau por la eliminación del Medellín. Guau, guau, guau por santos y por pecadores. Guau, guau, guau por Petro y su potro. Guau, guau, guau. Pero después, cuando llega a la casa, ya no es guau, sino... parce, esa cara se le transforma, parce, horrible. Como la de Arnold Schwarzenegger. Llega alzando la ceja, parce. ¿Cómo está la señora Barney? Ve, digo, mi Buda. Ve, digo, mi vida. Parce, se va derechito para la sala. Agarra el control del televisión, parce. Y adivinen. A ver, ¿qué, parces? ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡El peor espectáculo del mundo! Y a la hora de acostarse, ni un cariñito. Espalda con espalda, nalga con nalga, peo con peo. Y empieza la competencia. Mija, y le da un horcaíto. Como el que me tiré ahorita. Vea, mijo, y le respondo con una papeleta. Veo que estallan en seco. Vea, mija, ahí le da uno dinamita. Ay, no. Ustedes se imaginan un pedo dinamita, chachos, con esquirlas y todo. Y ella. Mijo, y ahí le da uno mascota para que le acompañe el sueño. Ay, no, chachos. De verdad, si alguno de ustedes tiene alguna recetica, yo le agradezco que me la regale, sí. Porque es que si yo me quiero conseguir un novio, me tengo que aliviar de la peorrera. Y si no, ¡víate! Me voy a quedar. Bueno, chachos y chachos, si alguno de ustedes tiene las cualidades de las que hablé, yo les agradezco que me envíen la hoja de vida, ¿sí? A trinalgarroa.go.cbrg.net.com. Y si Trina pudo, usted también puede. Y recuerden que la vida es mejor vivirla sin la mata que mata, sin la pasta que gasta, sin el licor que acaba con el amor. ¡Eso! Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. ¡Y el estadio! Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.